Buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos al vídeo informativo sobre Leviatanes, el primer DLC de historia para Stellaris, que vendrá acompañado del parche 1.3 Heinlein, este otoño. Como este vídeo vamos a cubrir exclusivamente la expansión, os voy a dar un adelanto de las características gratuitas que acompañarán a este primer DLC y que vienen incluidas con el parche Heinlein. Son las siguientes: Imperios Caídos Despertados, Mejoras Generales, Misiones y Tareas con los Imperios Caídos, Roles de flota y nuevas armas XL, rework al balance de armas, condición de victoria de la Federación, rework de recursos estratégicos, exploración automática, rally points. Los que no sepáis qué es esto, son los en una casilla, por ejemplo, del Victoria 2, que marcabas una casilla y cuando creabas tropas se dirigían allí, pues esos son los rally points. Planificador de expansión. Rework de la habitabilidad de los sistemas, rework de las federaciones y de las alianzas, estatus de asociación a las federaciones, mejora del control sobre los sectores, 5 nuevos retratos, mejoras al sonido y a los gráficos, rework de las criaturas espaciales, incluyendo nuevo arte y nuevos encuentros, y cantidad de correcciones de bugs, mejoras a la IA y mejoras en la interfaz gráfica. Como veis, Stellaris va casi a parecer un nuevo juego. Y no olvides que todo lo anteriormente citado es gratis, si tienes Stellaris, por supuesto. O sea que muchísimo, muy, muy, muy tocho este parche gratuito Heinlein que llega ahora. Centrándonos ya en el nuevo DLC, este contendrá lo siguiente: Guardianes, Enclaves, Guerra Celestial, otros nuevos 5 retratos y más de 20 minutos de nueva música compuesta por Andreas Valdetov. Los Guardianes son la única característica que todavía no se ha detallado, por lo que hablaré de ella cuando haga las primeras impresiones del DLC. Para que os hagáis una idea, es la característica que le da el título a la expansión, Leviatanes. Empecemos por la Guerra Celestial. Para ello, debemos hablar primero de una de las características que llegará de forma gratuita con el parche, el despertar de los Imperios Caídos. Un Imperio Caído puede despertar debido a diversos factores, que variarán en función de su ethos. Algunos, por ejemplo, son la crisis de final de partida, que un imperio caído haya sido derrotado por un imperio normal, o que un imperio normal esté tecnológicamente muy avanzado. Cuando un imperio caído despierta, su gobierno y su tipo de país cambia, y las restricciones que tenía como imperio caído son eliminadas. Tendrán algunas características propias y no se detendrán hasta alcanzar su objetivo, o bien hasta ser extinguidos. Ahora que hemos visto qué es el despertar de un imperio caído, volvamos a la Guerra Celestial. ¿Os imagináis que despiertan dos imperios caídos? Ya os podéis hacer idea de la magnitud de la batalla que se desatará en el cielo. Para aquellos que tengáis la expansión, si dos imperios de Ethos opuesto, por ejemplo, Xenófobo y Xenófilo, despiertan, empezará una guerra celestial. Esto hará que los dos imperios luchen por el destino de la galaxia, permitiendo a las especies menores unirse a su bando. A todos los imperios se les planteará una cuestión: o te unes a uno o al otro. También podrás unirte a una liga de no alineados con la esperanza de sobrevivir al conflicto, o quedarte solo hasta que la guerra alcance tu dominio. La Guerra Celestial no es un conflicto normal, y no terminará una vez se hayan tomado algunos planetas o ganado algunas batallas. Es un evento cataclísmico que llevará a algunos imperios caídos a un duelo a muerte. Un imperio se alzará victorioso y otro será aniquilado o subyugado. Si uno de los imperios gana, mostrarán favor a aquellos que les apoyaron y no tendrán piedad con los que se opusieron. Una vez explicada esta característica, vamos con los enclaves. Durante tus viajes por la galaxia encontrarás antiguas estaciones habitadas. No son grandes complejos de un imperio galáctico, sino pequeños asentamientos independientes. Estos están habitados por artistas, mercaderes y eruditos, y ofrecerán sus servicios a aquel que quiera pagar. ¿Recordáis las ciudades independientes de Civilization? Pues esta característica es muy similar. Hay tres tipos de enclave, y cada uno de ellos tiene su propio abanico de interacciones. Comerciantes, te permiten intercambiar minerales por energía y viceversa. Artistas, te permiten hacer una comisión de una pieza de arte que puede ser colocada en uno de tus planetas como un edificio. También te puedes convertir en su mecenas para acceder a trabajos más avanzados. Conservadores, te permiten comprar cartas estelares, reclutarlos para mejorar tus ritmos de investigación o comprar información sobre los distintos guardianes y sus debilidades. Además, todos tienen una interacción avanzada, a la cual podrás acceder una vez hayas construido una buena relación con el enclave. Esto se realizará con acciones simples, por ejemplo,
Cada vez que intercambies minerales con unos comerciantes, mejorará tu relación con ellos. Las interacciones avanzadas son las siguientes. Los comerciantes te venderán un recurso estratégico único solo accesible para ellos. Podrás ordenar a los artistas organizar un festival en todos tus mundos, aumentando la felicidad en todo tu imperio. Los conservadores te permitirán reclutar uno de sus investigadores, lo que te dará acceso a tecnologías únicas que no serán accesibles de otro modo. Por supuesto, podrás invadir los enclaves. Tienen buena protección, pero no son invencibles. Y bueno, hasta aquí el vídeo de adelantos del primer contenido descargable para este Leviatanes. Creo que tendrá un precio reducido y me da muy buenas sensaciones. Creo que Stellaris va por el buen camino y tengo ya bastantes ganas de jugar con el nuevo DLC y sobre todo con el parche, que ya habéis visto que el contenido que va a traer es impresionante. No sé si podré traer un vídeo dedicado de primeras impresiones al parche, pero yo creo que será de golpe con el DLC. Y aprovecharé para explicarlo todo en ese mismo vídeo. Espero que esto os haya servido de adelanto y sin más, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.